out that 29. Jimmy Rafter smiles in daddy's hand. Oh, Jimmy, you're sure now. Now listen for a round of bad memory. I'm looks at Jimmy in the eye. Don't know. Jimmy, please don't go. Hey, no, but it's too late. There's no more time to waste. Clock has struck a turn, and his favorite's coming near, and he's walking down the street. Venga, estamos esperando para cenar. Que sí, que ya voy. Date prisa. Cuidado. Vamos a cenar, madre, que como tengamos que esperar a la niña, nos van a dar las uvas. ¿Hoy también se sale? ¿Te acuerdas que mañana tienes que llevar a tu abuela al médico? Porque yo tengo que trabajar y tu madre no llega hasta el lunes. Sí, no... Sí. Y con drogas son a veces las mismas. Dos noticias sobre este tipo de delincuencia internacional se producían hoy en aguas españolas. La primera de ellas se producía en Canarias, en La Gomera, donde acudían, donde llegaban 118 migrantes subsaharianos en un cayuco de grandes dimensiones. Entre ellos, 23 posibles... ¿Qué pasa? Todos, eso sí, en buen estado. ¿No cenas? No tengo hambre. Además, ya sabes que no me gusta la sopa. Si la probaras algún día, te darías cuenta de lo buena que está. ¿Verdad, madre? Yo le habría puesto un poco más de sal. Madre sabe perfectamente que usted tiene prohibida la sal. ¿Te preparo una tortilla o algo? Que no tengo hambre. ¿No vas a salir sin cenar? Bueno, pues si luego me entra hambre, me compro algo y ya está. Esta mañana me ha llamado tu tutor. Hay 23 posibles niños de edad indeterminada a los que atiende... Me ha dicho que quiere hablar conmigo el lunes. Y algunos que llegan heridos. Dice que últimamente has bajado el rendimiento escolar. Y que muchos días llegas a clase tarde con los ejercicios sin hacer. No sé. Yo le he dicho que te pasa las tardes encerrada en tu habitación, estudiando, supongo. Pues sí que estudio. Lo que pasa es que el tío ese no se explica bien y no lo entiendo. Bueno, habrá que hablar con un profesor particular. No me agobies. Igualita, igualita que tú cuando tenías su edad. Comparativa con otros años, en este caso con el anterior, vamos 1.263 personas menos. Bueno. ¿A qué hora tenemos que estar mañana en el médico, abuela? A las 9:45. Tenemos que ser muy puntuales. Porque si no, se me pasa la vez. No te preocupes, que a 4:15 estamos allí. ¿Y dónde vas tú tan guapa? A un concierto. ¿Tú sola? No, con Lorena y unos amigos. ¿Amigos? ¿Aún será algún noviete? No, no tengo novio, abuela. Anda, siéntate, que te voy a dar una cosita. Ay, no, abuela, de verdad que no hace falta. Así, por lo menos, te compras algo de comer y lo que te sobre para un refresco. ¡Toma, tonta! Ten mucho cuidado, hija. Oh, Jim, what did you see? Oh, shit, shit, shit.
shoot it down to me. Hits, hits, hits the ground. It was alright yesterday, but if you left, don't have it anyway. I should, shoot it down to me. Hits, hits, hits the ground. Se ha metido 2 litros de calimoche y 3 estronias y ahí está. 4. 4. 4. Pero abrí los ojos, Raúl, que no puedes ni mirar. Está todo zarpado, mírale. Oye, ¿y cuál es el de Ginebra? El de sí, acá. Toma. Raúl. ¿Qué pasa, guapa? Raúl, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué Raúl? ¿Cómo estás? Es que abrí los ojos, Raúl. Raúl. Oye, ¿el torrente llama a vuestra casa? ¿El torrente? El torrente, no. Ah, no, que va a llamar. ¿No? Joder, es que ha llamado a mi viejo y le ha dicho que quiere hablar con él el lunes. ¿Sí o qué? ¿En serio? Vaya marranazo, ¿no? Yo creo que le va a cascar, a ver, que me han cargado todas las recuperaciones. Hostia. Y yo no pensaba soltar la hacha después de las notas. No te rías. Pues mira, mira, mira lo que tengo yo por aquí para que se te olvide las penas. Mira, 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 mira. ¿Y esto qué es? Cristal. Y dicen que te pone mogollón. ¿Quién se ha puesto un viajecito? Yo. Habrá que probarlo, ¿no? ¡Hombre! Tío, tú ya vamos un pasado, o sea. Vamos a ver, si vamos a ir al Conic luego, tendré que colocarme un poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Ese es mi Raúl, ahí. ¿Y tú, Raúl, qué? ¿Tú quieres? Sos el amo, ¿eh? Raúl. No, yo paso a meterme esa mierda. Pues no sabes si es una mierda, ¿no? Venga, prueba un poco. Pues precisamente por eso, porque no sé lo que es. ¡Buah! Y si yo te lo he dicho, lo que es cristal. Y además, me la ha pasado Nona Sinti, que es la hostia. Que no, tronco, que si me quiero meter algo, pues ya me lo compro yo. Que saber quién es el Nona Sinti. Dale, boluda, vamos todos del mismo rollo, claro. No jodas, no me dejes sola. No, claro, que además mañana tengo que madrugar. Bueno, pues que te dé. ¿Tú te apuntas? Y tú también, ¿no, Tony? Sí, hombre. ¿Quién más? Yo, Yago. No, Yago no, 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 Yago, Yago. Yago. Bueno, pero tú también. Yago. 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 ¿Dónde vas? A la calle a fumar un porro. Ahora voy yo. Y nos vamos juntos.
ahí es Raúl sirviéndose su cubata. Raúl, saluda a cámara. Pues es Raúl, mírale, mírale, qué máquina, es que es un máquina. Oye, Yago, ¿sigues teniendo de la mierda esa? Hombre, que si me queda, todavía me queda lo del Tony. Yo estoy entretenido, mírale. Toma. Antes un besito para el camello, ¿no? Venga, ya, no me jodas. ¿Dónde está el baño? Por allí. No veas que he subido, si es que la vas a flipar, vas a ver. Que te está más de mal, tenemos que llevarlo a su casa. ¿A la casa? No, estás loca, boluda. ¿Cómo vas a llevar a la casa? Y si lo ven los viejos, lo matan. No, ni hablar, no le puedes llevar a la casa, venga. Venga, pero es que no reacciona. Y bueno, déjalo que duerma, si tiene toda la noche para despertarse. A mí que no me vomite el auto y listo. ¡Yago! ¡Dale! ¡Venís o no! ¡Me voy sin vos! ¡Vamos a quemar! ¡Dale! ¿Y este? ¿Qué le pasa, Raúl, tío? ¿Qué le pasa? Falta un pedo, chaval. ¿Cómo te sentas en el tron, eh? Joder, chaval, ¿cómo va? Oye, tronco, y el Tony no se viene. ¿El Tony? ¿Me estás diciendo el Tony? Mira, el Tony. La última vez que le vi estaba haciendo esto, mírale. Vaya crack. Se habrán ido a un hotel porque madre mía, ¿eh, Raúl? Mira, 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 mira. Es que ni se muda el tío. No, mírale, mírale, tío, Antonio, mira, Antonio. ¿Qué se llama en serio? Total, esta parte es buenísima. Uy, boludo, no lo vi. ¿Nos habían matado? No, pero por poco, tío. Menos mal que estábamos casi para. Pará, pará, venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tía, vas puestísima, paso de matarme. ¡La cónica está más por de lejos! Además, joder, yo me aseguro que ya lo han encerrado. Y mira lo que tengo para el camino, mira, mira, mira. Paso de vosotros, me piro a casa. Dale, venga, te voy bien. Pide. Pide la pregunta. Pregúntale al fumito de gente estudio. Mira, el Yago, ¿no? ¿Es una escalera? ¿Es una escalera? ¿Es una escalera? ¿Es una escalera?
piba esta la he visto ya. Se ha roto la cadera. No, no, dicen que no hay que operar. Papá. Acaba de llegar tu hija. ¿Quién sabe de dónde? Papá, ¿cómo está? No, no, no creo que hoy le den el alta. Pero tú ven tranquila, no corras en el coche, que ya sería lo que nos faltaba. Sí, mi hermana está de camino, estaba nerviosísima la pobre. Bueno, te dejo, que voy a hablar con la médico. Aquí te espero. Papá, por favor. Ya. Hoy no tengo ganas de escucharte. Ya hablaremos.